Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. En este caso voy a responder algo con la intención de ayudar a sanar y a que estas cosas no le sucedan más a ninguna otra mujer. Voy a compartir la pantalla para poder explicarlo mejor. Leyéndolo directamente de un comentario que yo recibí. Bueno, ahí está una captura de mi canal de YouTube donde aparecen los comentarios. Entonces, en un video donde dice ritual aborto San Simón, alta magia negra y su vida será feliz. Acá me refiero a que hay brujos del culto de San Simón, que es una entidad, a mi forma de ver, oscura porque vibra muy bajo, porque ¿qué entidad o deidad de luz se va a utilizar para atacar al feto o al bebé en el vientre de una mujer cuyo bebé ama? Solamente una energía oscura. Entonces, en ese tipo de rituales se propone hacer un ataque de magia negra. Por supuesto, nunca puede ser blanco, nunca puede ser esto un trabajo de amor, pero suelen encargarlos mujeres, ¿eh? Mujeres que dicen, a mi marido se lo llevó otra mujer y ella se embarazó a propósito, porque es siempre lo mismo lo que uno escucha. Le quitan toda la responsabilidad al esposo y sobre la otra mujer le caen y le dicen, se hizo embarazar a propósito. No toman en cuenta que ese hombre cuando tuvo sexo no se cuidó y que fue un irresponsable y que él es el que prometió el amor y la fidelidad, te traicionó y se fue a la cama con otra mujer y no se cuidó. Pero bueno, hay un bebé en el vientre de otra mujer, entonces yo quiero encargar un ritual para matar ese bebé porque así libero a mi esposo. Y entonces ese bebé no está, él no se va a sentir más comprometido, va a volver conmigo, me va a amar y somos felices. Entonces, en ese nivel oscuro, elemental, básico, muy animal, muy instintivo, piensan las personas cuando hay mucha confusión en la mente y solo dan con gente que le va a proponer como único camino posible la venganza. Entonces, esto es una forma de venganza en donde se ataca a un inocente. Entonces, tú que es una mujer herida, atacas a un inocente y tú crees que vas a encontrar la felicidad. Ok. Cada uno puede creer lo que quiere y cada uno se puede engañar como más le guste, ¿no? Entonces se encargan estos trabajos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si tú, como mujer, y tu útero es un centro de poder, de energía, es un centro vibrante de vida, y tú estás en armonía, tú estás en equilibrio y estás y te sientes amada y te amas y amas a tu niño, no te va a afectar para nada esto. Ahora, si tú tienes muchos miedos, muchas inseguridades, te sientes vulnerable, puede ser que hagas de tu útero un lugar de temor, de miedo, y eso afecte al bebé y puede ser que te afecten estas energías, también te entren porque tu sistema energético está bajo. Entonces, pasa esto, mire. Una persona que se llama Jessica, dice, a mí me le hicieron este trabajo, o sea, a ella le hicieron un ritual de aborto, ¿no? Y ver este video me rompe el alma, no puedo superarlo, me da mucha tristeza. Bueno, quizá hay que entender que no todas las pérdidas de embarazos están asociadas a un aborto o a un trabajo de magia negra. Lo que pasa es que si ustedes buscan brujos, ¿no? Y dicen, creo que me han hecho un ritual para que yo pierda el bebé. Te van a decir la mayoría que sí, por obvias razones, o sea, por obvias razones. Pero hay que entender que a veces las pérdidas están muy conectadas a nuestras emociones. Quizá la persona que nosotros elegimos, ¿no? Que tú como mujer elegiste para que sea el padre de tu hijo y resulta que esa persona no te da amor. De alguna manera te usó, no está a tu lado, te dejó sola con el embarazo, te hace sentir culpable, te dice que tú lo hiciste a propósito, que le jodiste la vida, vete al carajo. Entonces esto produce un aplastamiento en la energía, en las emociones, genera culpa y quizá toda esta circunstancia genera el aborto. Todo este estrés, toda esta culpa, toda esta violencia que te carga un hombre no consciente, no responsable.
produce esto en tu cuerpo, esta reacción. Ahora, si vos estás viviendo una situación así y te hacen este tipo de ritual, por supuesto que la energía te va a afectar de este tipo de ritual, pero porque tú ya energéticamente estás mal. Por eso, en vez de obsesionarse y darle poder a estos rituales y decir, me están haciendo ese ritual, todos quieren que yo pierda ese bebé, Rodrigo, me están trabajando con la Santa Muerte, con la Pomba Gira, con esto, con lo otro, con el Umbanda, con lo que sea. Okay. Deja de darle poder, deja de perder tiempo dándole poder a la brujería, a este tipo de trabajo con deidades, porque vas a hacer de tu útero un lugar donde va a crecer el miedo. Empezá a trabajar el empoderamiento, la limpieza energética de tu útero, de tu vientre, de tu cuerpo energético, de tu mente. Supongamos que el hombre que está a tu lado te ama, fantástico, pero supongamos que no, que se ha portado mal, que te dejó sola. Con más razón, si vos no tenés apoyo de ese hombre y se porta como un cobarde y como una gallina, con más razón vos tenés que tener la energía puesta en empoderarte si es que vos querés llevar adelante el embarazo, para fortalecer energéticamente a tu bebé, para hacer de tu útero un lugar de luz. Entonces, una persona contesta lo siguiente: tuve una lectura de cartas con tres personas distintas y las tres me dijeron lo mismo. Pues los efectos fueron que mi bebé se me salió una noche antes, tuve un sueño de aborto. Claro, si tú vas con tres tarotistas que tienden a decirle lo que la gente quiere escuchar o manipulan a la persona, inmediatamente te van a decir, tú tienes un ritual de aborto para que pierdas el niño. Entonces, eso lo que va a hacer es que te vas a programar. Me están trabajando con brujería pesada, con el culto San Simón. Entonces, tú misma, en vez de potenciar tu útero como un centro de luz, de vida, de creatividad, de poder, tú estás haciendo crecer el influjo y el poder de la brujería, que suele no ser real en estos casos. Suele la gente asustarse de ser víctima de brujería y en 80-90% de los casos no lo es. Entonces tú le estás dando mente a esa brujería. Como te obsesionas, a la noche produces un sueño. Soñé que perdí al bebé. Es que ese es uno de los miedos más potentes en una mujer embarazada que quiere llevar adelante su embarazo. Tiene el miedo, el temor, le hagan brujería o no, de perder el niño. Eso es una cosa normal. O sea, que sucede. Entonces, si tú te vienes obsesionando, tu mente está contra ti misma. No te estás empoderando, le estás dando fuerza. Si es que hay brujería, la brujería. Y si no hay brujería, estás creando tú más desarmonía, estás creando los síntomas que terminan provocando esto. Al no ser consciente, al no poner la energía. En todo esto no hay ninguna culpa, sino que son procesos de aprendizaje. Entonces, la próxima vez no le voy a dar energía a la idea de que me están haciendo brujería y voy a ir de brujo en brujo para que me digan lo mismo. Porque si vos en este momento, supongamos que estás en esta situación, vos te buscás 10 brujos de YouTube y les decís, creo que me están trabajando con el culto de San Simón para perder el bebé. 9 te van a decir que sí, aunque sea mentira, no importa, porque los motivos son obvios: dinero e ignorancia. Los dos son los motivos principales. ¿Por qué inmediatamente te van a decir eso en vez de trabajar de otra manera? Tú tienes que poner la energía en empoderarte. En empoderarte. No en obsesionarte con la idea de que te están haciendo un ritual. Y si hubiera un ritual, te tenés que empoderar para que no te afecte esa energía. Tu útero es un centro de energía, de poder, de luz, de creatividad, no un centro de temor. Entonces tú empiezas que me. Tú quieres protegerte en el afuera, pero adentro hay toda clase de miedos, de temores y de inseguridad dentro de ti. Apenas tenía un mes y las personas que me hicieron las lecturas no me dieron nombre, solo me describió a la persona, ya sabía quién fue por la situación que estaba pasando. Cuando una persona empieza una relación con un hombre, ese hombre ya tiene una historia previa y ya tiene una ex, entonces siempre es fácil estar culpando a las ex y decir, la ex me hizo un ritual, no me dijeron el nombre de ella, Rodrigo, pero yo creo que sé quién es porque estoy pasando una situación. Claro, vos estás pasando la situación de que tu hombre
el que es tu pareja, si es que es tu pareja, abandona a otra mujer, la otra mujer está herida, les hace problema. Entonces tú dices, entonces ella, al enterarse que yo estoy embarazada, me hizo un ritual de aborto. Y quizás es solo tu mente. La otra mujer debe estar herida. Pero si vos no te pones en la piel de la otra mujer y no entendés por qué está herida, y en vez de entender que si la han dejado, va a estar herida, le va a doler, va a sufrir, la va a pasar mal, y tú supuestamente tienes el amor de ese hombre, en vez de entender, tú vas a decir, ella me hizo un ritual de aborto. Entonces acá lo que falta es a veces sabiduría para entender la situación y dónde poner la atención. Si tú la atención y tu energía y tu tiempo lo pones en estar corroborando con tres tarotistas y 10 brujos por YouTube, si te han hecho un ritual de aborto, vos no ganás nada con eso. Perdés, porque alimentás el miedo adentro tuyo. Alimentás la energía del miedo, del temor, de la incertidumbre. No fortificás energéticamente a tu bebé de esa manera. Acá lo que está faltando es el apoyo de tu compañero. Entonces los miedos se hacen y las inseguridades cada vez más fuertes. Entonces vos sentís mi miedo de que alguno de estos rituales dé resultado. Claro, y a veces la gente me dice, pero Rodrigo, pero es que la ex de mi pareja actual me desea que me vaya mal en todos los niveles y que pierda el bebé. Puede ser eso, pero que alguien desea que tú pierdas el bebé no va a ser que tú pierdas el bebé. Ahora, si vos le empezás a dar mente y decís, todos me envidian, me quieren destruir, me hacen magia negra y quieren que pierda el bebé, tú le estás poniendo mente, le estás poniendo energía, estás alimentando el miedo dentro tuyo. Entonces, hay que sanar ese útero, hay que sanar tu energía. Hay que dejar de darle fuerza a las magias, tanto si de verdad te hicieron ese ritual o no, porque tú estás alimentando esa energía dentro tuyo, está permitiendo la entrada. Y en vez de buscar culpable afuera, quizá vos también tenés que entender que ese hombre que está a tu lado no se ha comportado bien y te ha transmitido mucha inseguridad. No ha estado a la altura de la circunstancia. No se ha hecho consciente, no ha estado amoroso, no ha estado comprensivo, no te ha dado todo el apoyo que corresponde. Entonces tú te sientes muy vulnerable. Simplemente esto es para que la persona lo piense. El que dice, no, es que yo quiero buscar justicia divina utilizando el ritual de aborto de San Simón. Si Dios es amor, ¿de qué justicia divina estamos hablando? ¿Cómo va a ser justicia divina que tú ataques a un niño que está en el vientre de una mujer? ¿Cómo eso va a poder ser visto como algo, digamos, amoroso? No, pero es que ella lo quiere retener a mi marido. A tu marido nadie le puso un revólver en la cabeza para llevárselo a la cama y para tener sexo sin protección. Enójate con ese hombre y entendé que quizá ese hombre no te ama más, o quizá te ama y cometió una infidelidad y la culpa no es de la otra mujer, es de ese hombre. Entonces intenta actuar como una mujer que se hace valer, que se respeta a sí misma y no como una tonta que está culpando a otra mujer. Entonces yo quiero producirle que la otra mujer pierda el bebé porque ella es mala, porque ella es oscura, porque ella lo quiere retener a él. Rodrigo, lo voy a liberar a él. Dios es amor. ¿Ves lo que está en la pantalla? Dios es amor. No utilices a Dios como objeto de tu venganza. Todos estos brujos le comen la cabeza a la gente solamente para sacarle dinero. Disculpen mi vocabulario, pero es lo único que tengo. No les importa un carajo la gente. Solo embarcan a la gente en rituales de venganza para destruir la vida de un bebé por dinero. $500, $1.000, $1.500, $2.000. Simplemente por 5, 6, 7, 10 papeles de coloreado, porque los dólares son papeles coloreados. Entonces, si a ti te embarcan en un proceso de ataque a un bebé, que en todo caso, en todo este tipo de historia es el inocente, porque las tonterías que hacemos los adultos, ¿qué tiene que ver un niño con las tonterías que nosotros hacemos de mentira, manipulación, engaño, infidelidad, retener a un hombre con un embarazo, hacer un ritual para atacar el bebé?
y que esa mujer sufra y que tenga depresión. Todo eso, si tú encargas ese trabajo, te vas a generar muy mal karma. Muy mal karma en la vida. Vas a traer situaciones oscuras a tu vida porque vos ya estás en la oscuridad. Pero cada uno hace lo que quiere, ¿no? Usted dice, yo hago lo que quiero, Rodrigo, porque para mí esto es justicia divina, yo quiero salvar a mi marido, quiero salvar el matrimonio, usted no sabe cómo era él, pero él no es así, él ha hecho todo lo posible por joderte. Si vos querés recuperar la relación con él, y si se puede, recuperarla con buenas energías, pero empezá por cambiar vos, porque tu propuesta energética es espantosa. Tú quieres solucionar una crisis matando un bebé. Pero ¿en qué cabeza cabe eso? Por eso les recuerdo, Dios es amor. El que no lo crea así, todo bien, que busque todo este tipo de rituales en donde van a dar con brujos que están en ese mismo nivel vibratorio de oscuridad y lo único que van a hacer es llenarle la cabeza de estupideces. Haga ese ritual. Destruye a ese bebé impide la felicidad suya con su marido. Su marido es un hombre bueno, esta mujer que es la amante lo tiene hechizado. ¿Cuántas estupideces las personas nos creemos? ¿Cuántas locuras hacemos en pos de las estupideces que creemos?